gobierno regional de Junín hizo llegar sus saludos por los 484 aniversario de Fundación Española como la primera capital histórica del Perú. Fue el gerente general Javier Yauri quien resaltó las más de 12 obras que se ejecutan en esta histórica provincia de Jauja. La autoridad enumeró las obras ejecutadas en esta jurisdicción, 4 modernas instituciones educativas ya entregadas, valorizadas en cerca de 7 millones de soles, puentes en San Juan de Masma, Uchubamba y Tacanacu, con una inversión de más de 4 millones. Asimismo, mantenimiento de vías en las carreteras Molino San Ramón y Palca Jauja, además de los 4 proyectos en ejecución y los 2.5 kilómetros de pavimentación de 3 distritos que compete la avenida Ricardo Palma. Se gestionó además las mejoras en el aeropuerto Francisco Carlé. Se ejecutó el colegio Bruno Terreros Valdeón de Muquillauyo, el pavimentado de los distritos de Curicaca, Paca, entre otros poblados. Y en breve se inicia el asfaltado del Jirón Ayacucho, vía que conectará de forma más oportuna a la primera capital del Perú con la selva central. Somos un aliado de la provincia de Jauja. El gobierno regional está trabajando en la mano para poder tener un ingreso desde la zona sur a través de Ricardo Palma hacia el centro histórico de la provincia. Y luego por el lado norte poder salir y conectarnos ya con la provincia de Tarma, Chanchamayo. De esa manera el turista nacional, el turista internacional va a poder ingresar, ¿no?, al centro histórico y poder salir, porque antes estaban bordeando a través de la vía de evitamiento y se estaban perdiendo toda la riqueza que se tiene aquí en el centro histórico de Jauja. Esos proyectos y otros como el hospital estamos trabajando de la mano, ¿no?, con la municipalidad provincial, y es por eso, ¿no?, la gran simpatía que se tiene aquí en la provincia de Jauja, donde toda la población se pone de pie en este desfile de aniversario. Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Jauja, abogado Iván Torres Acevedo, precisó que pese a ser de un partido independiente, notó el compromiso del gobernador regional al ejecutar varias obras en esta provincia. Las instituciones de diversos sectores desfilaron en el parque principal, quienes fueron aplaudidos por el público en general, que fue ubicado en las tribunas, y las autoridades que acompañaron en esta ceremonia protocolar desde el estrado oficial. Dejando de lado la política, yo no soy de la línea política del gobernador, yo soy independiente, pero sin embargo durante estos 3 años, camino a 4 años, hemos trabajado de manera conjunta. Gracias a esa alianza en conjunto, hoy la avenida Ricardo Palma, la entrada al sector norte de Jauja, como es el Jirón Ayacucho, estamos gestionando el proyecto del nuevo hospital para Jauja, que en el mes de mayo debemos tener una respuesta en el Ministerio de Salud. Gracias a esa alianza estratégica, hoy la región Junín tiene un aeropuerto que está en la dinámica de crecimiento. Hoy el congresista Israel Lazo reconocía y sobre todo daba a conocer de cómo había crecido el aeropuerto Francisco Carlé. Y eso solo ha sido posible gracias a dejar de lado la política, dejar de lado los tintes políticos y las posturas electoreras, como por ejemplo plantear y buscar un poco enervar los ánimos de la población de Huancayo y plantear, por ejemplo, un aeropuerto que han tenido la oportunidad de hacerlo por 4 años y finalmente nunca lo hicieron, ¿no? Así que yo debo reconocer que durante estos años hemos trabajado de la mano, hemos tenido, obviamente, como es natural, dificultades, pero hemos puesto por delante al pueblo, hemos puesto por delante a Junín, hemos puesto por delante a la provincia de Jauja, y en ese sentido cabe mi reconocimiento también al gobierno regional de Junín y, ¿por qué no?, al gobernador regional Ángel Unchupaico.